Buen día, muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar otra vez todo lo que es Django, desde la instalación hasta el tema de del CRUD con la página de admin. Así que vamos a partir todo de cero. Vamos a instalar Django. Vamos a irnos a la carpeta, a la raíz del disco duro. Vamos a crear un nuevo directorio. Acabo de crear una carpeta que se llama CRUD y entramos a esta carpeta. Ahora vamos a ver cuáles eran los comandos. Se me olvidó. Install virtualenv, creo que era. Ya, sí. Ya está instalado. Ya está instalado. Entonces, vamos a activar el entorno virtual. Python. Virtualenv. Y vamos a crear la proyecto de admin. Vamos a separar la poner admin project. No, admin no. A ver quién me lo sigamos. Ya, una vez que ya creamos la carpeta admin, ya, si miramos aquí, vamos a poner dir. Ya se creó mi carpeta admin, donde se va a ejecutar el entorno virtual. Entonces, nosotros vamos a ingresar a esta carpeta. Ya vamos a mirar qué tenemos y aquí tenemos la carpeta script. Entonces, vamos a poner punto backslash scripts backslash activate para nuestro entorno virtual. Si se fijan ya, aquí tenemos nuestro entorno virtual activado. Ahora lo que corresponde es instalar Django dentro de este entorno virtual. Install Django y aquí se esto ya ahí se instaló Django. Y ahora lo que corresponde es crear nuestro nuevo proyecto. En este caso, Django-admin. Start project se va a llamar www, por ejemplo. Y si miramos nuevamente las carpetas, se me creó esta carpetita www-admin. Entonces vamos a ingresar a esta carpeta. Ya, y si miramos nuevamente, vemos que aquí tenemos nuestro archivo manage.py. Ya, entonces cada vez que queramos levantar el server, tenemos que ahora solo activar el entorno virtual e ingresar a esta carpeta, a esta ruta. Que sería todo esto ya completito. Entonces, ahora ya que estamos, ya está Django instalado, está el admin ya instalado el proyecto. Entonces ahora solamente tenemos que empezar con nuestro. Vamos a levantar directa al tiro nuestro servidor. En este caso sería Python manage.py un server. Vamos a ponerle la IP y le voy a dar puesto 8080. No, 80. 8000 no, yo no sé qué tengo corriendo en el puerto 8080. Ya, este proyecto levantó el server, pero lo voy a cerrar con control C porque me salté una parte, me faltó crear la primera aplicación, que en este caso sería la aplicación del panel. Ya, le vamos a poner panel de nombre a la aplicación. Vamos a escribir Python
manage.py y vamos a start app y le vamos a poner. Ya, ahora sí. De hecho, ahora sí, si miramos, tenemos ya nuestra carpeta panel y nuestra carpeta wadmin. Entonces, ahora sí vamos a levantar el server. Ya, volvemos al comando run server. Y me dice que ya está arriba mi servidor. Vamos a revisar. Aquí yo bajé el panel por si acaso. Ya, esto ya lo puedo cerrar. Vamos a ver en localhost. Creo que le puse el 8000. Y viste que ya Django está funcionando. Entonces, vamos a avanzar al siguiente paso. Nosotros vamos a instalar nuestro panel. Y vamos a irnos a la carpeta crud admin, wadmin, panel. Ya aquí es donde está donde tenemos que colocar nuestra carpeta templates y cargar todos los archivos necesarios para que funcione el panel. Ya, mientras tanto, voy aquí a abrir una nueva ventana del Visual Studio. Vamos a abrir una carpeta. Vamos a irnos a la carpeta donde instalamos esta carpeta, la wadmin, donde se encuentra tanto el wadmin como el panel, la aplicación. ¿Ya? Recuerden, cuando vean esta carpeta y este la carpeta script y este dentro es la carpeta del proyecto, abrimos esta que es la carpeta del proyecto. ¿Ya? Seleccionamos la carpeta. Le decimos aquí que sí, confío en los autores. Y aquí tenemos ya todo lo necesario. Entonces, volvamos a nuestra carpeta de la aplicación. Recuerden, esa carpeta panel es esta de aquí. Vamos a ingresar. Vamos a abrir una nueva carpeta, templates. Y una nueva carpeta que se llama static. Entonces, dentro de nuestra carpeta static, nosotros vamos a instalar desde nuestro panel los archivos necesarios, que son los CSS, image y JS. Entonces, vamos a extraer todo esto acá. Tenemos custom, image. Parece que no era esta carpeta. A ver, vamos a revisar. Tenemos image, también están las mismas, creo. Ya, creo que era esto. Ya, sí, creo que estaba bien la carpeta. Bueno, vamos a ir probando y vamos a ver qué resulta. Vamos a cargar nuestro index. Solo el index. Vamos a probar. Si no era esa la carpeta de CSS, la buscamos de nuevo parece que estaba acá todo. Ya, no, vamos a hacer algo mejor, chicos. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a eliminar esto. Y vamos a eliminar el index, ¿ya? No olviden el panel. Vamos a abrir el panel que nos dejó el Harris. Vamos a ir a descargas. Ya, este panel que nos dejó el Harris.
Vamos a ir a web admin, vamos a ir a administrador y el profe aquí nos dejó ya todo, el FR nos dejó todo listo ya funcionando. Entonces, ahí en templates, nosotros vamos a cargar el index y el index master a la carpeta templates. Y arriba vamos a static y vamos a copiar toda esta carpeta. Ahí sí se viene todo. El panel ya está listo, llegar y funcionar. Ya tenemos los archivos necesarios, los archivos mínimos necesarios. ¿Qué es lo que nos tocaría ahora configurar en Django? Ya lo primero que vamos a ver en el archivo settings. Nosotros vamos a Always Host, por las dudas vamos a dejar todos permitidos. ¿Ya? De Google vamos a dejar en True. Aquí en Installed Apps, nosotros tenemos que agregar nuestra carpeta del panel. Entonces, la línea siguiente, vamos a abrir comillas y vamos a poner panel, que así se llama nuestra carpeta. Voy a darle una comita por si acaso al final. Vamos a bajar, ya vamos a seguir trabajando con SQLite 3. Aquí en Time Zone, nosotros vamos a colocar la zona horaria local. En este caso es de esta manera. Vamos a escribir América slash Santiago. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos con nuestro archivo settings.py. Luego de eso, nosotros tenemos que crear nuestro. Tenemos nuestra vista, no tenemos nada y no tenemos nada. Ya. Luego de eso nosotros tenemos que crear en Django. Tenemos que editar nuestro archivo URLS desde el proyecto. Ya. Para esto nosotros vamos a agregar un nuevo include. Ya vamos a poner django.conf.urls. Vamos a darle import include. Ya vamos a necesitar esta función, esta librería. Y en las URL patterns, nosotros vamos a agregar un path, nuevo path. Ya, parámetro principal, vamos a poner nada, vacío. Ya, el segundo va a ser un include. Y vamos a hacer una coma al final. ¿Ya? Dentro del include, nosotros necesitamos traer las URL que vamos a crear en panel. ¿Ya? Nosotros acá tenemos que traer crear un URL en la aplicación. En este momento esto no está guardado. ¿Ya? Lo vamos a dejar así mientras sin guardar, porque vamos a crear el archivo. Esto sería urls.py. ¿Ya? Y tenemos el views.py. ¿Ya? Estaríamos listos con eso. Vamos a volver al URLS de settings, o sea, del proyecto. Y ahora sí vamos a importar ese archivo URL. En este caso sería el nombre de la aplicación, panel.urls. Y esto va entre comillas simples. Y guardamos. Dentro de nuestro archivo URLS, ya como no tenemos nada, vamos ahora a tener que crear primero nuestras vistas, ya en este caso nuestra vista principal, nuestro index, pero también vamos a tener que importar algunas librerías. Ya la primera que vamos a importar from django.http. Vamos a importar HTTP response. Y solo eso por ahora. Segundo, vamos a decirle a Django dónde están nuestros archivos HTML. En este caso, vamos a poner template dirs. Y vamos a indicarle que se encuentran en os.path.join. Entre paréntesis, vamos a poner base dir
base dir, que es directorio base, y luego la carpeta templates. ¿Ya? Y ahora vamos a crear nuestra primera vista, que sería el index. En este caso, vamos a poner def index request. Y vamos a poner un render request y nuestro archivo index.html que se encuentra en la carpeta de templates. Para eso incluimos el template. ¿Ya? Con esto deberíamos estar listos con nuestra configuración. Vamos a revisar el servidor. ¿Ya? Aquí se nos cerró porque problema con los imports. Mientras editaba los archivos, vamos a volver a correr el server. Seguimos con problemas. Dice, vamos a ver URL patterns. URL patterns. ¿Dónde tenemos el URL patterns? Nos faltó ahora nuestro archivo URLS de aquí, este archivo. Entonces, vamos a importar los siguientes. From django.country import admin, que va a ser el panel de administración de Django. ¿Ya? Y from django.urls vamos a importar el path. Aquí faltó la S, ahí sí, import. Import. Siempre se me va alguna palabra. Ya, from Django vamos a. Sí, from Django vamos a importar views. Y desde esta misma carpeta, porque estamos dentro de esta carpeta panel, vamos a importar el archivo views del panel. Ya, y ahora vamos a definir nuestro URL patterns. Patterns. URL patterns. Ser igual. Ponemos corchetes y ponemos nuestras rutas. En este caso, la primera que sería vacía sería la views.index, que en este caso es esta vista que estamos importando acá, ¿ya? Y name le vamos a poner index. Vamos a guardar y ahora sí debería nuestro servidor correr sin problemas, ¿ya? Si vamos a mirar a la página web, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a actualizar. Y me quedó esto tomado, ahí sí. Y me cargó la página sin ningún problema. Hasta aquí vamos, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a editar el sitio. Ya, vamos a eliminar algunos menús de acá y vamos a eliminar el contenido que tiene para proceder con el CRUD. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a ver todas las ventanitas, ya están guardadas. Ya nos vamos a ir aquí a nuestra carpeta templates y nosotros ya el Harry nos dejó listo lo que era el index master y el index. Ya en este caso en el page content yo tengo el panel derecho que es este de aquí. Si fijan, right call es la clase de esta etiqueta div que ya viene en el panel. Entonces todo lo que viene entre medio hasta el último div. Lo vamos a eliminar y vamos a poner aquí un H1 y vamos a poner un hola. Estoy con mayúscula. Esto es nuestro index, ¿ya? Que va a heredar de Index Master. Lo que va a pasar es que todo este contenido se va a reemplazar por un hola. Entonces, vamos a actualizar y ahora dice efectivamente hola. Ahora lo siguiente, vamos a eliminar los menús sobrantes de acá
Y para eso nos vamos a ir al Index Master, ¿ya? Este es el que tiene el menú. Entonces vamos a partir uno por uno con los menús. Vamos a eliminar uno por uno. Ya, en este caso tenemos que buscar en el código. Y se fijan, yo aquí tengo con comentarios me indica dónde están cada elemento. Quise el sidebar menú, es decir, menú de la barra lateral. Y mirando la estructura yo puedo ver que está organizado en ULs y LIs, en listados. ¿Ya? Entonces vamos a eliminar listado a listado. ¿Ya? Si se fijan acá en el sitio, vamos a cerrarle la página del jardín nomás. Si se fijan acá en el sitio, yo tengo aquí las listas. Los iconos grandes serían los ULs más grandes y tiene las listas hijas, que son las que vamos a eliminar una a una. Entonces, vamos a ir. Por ejemplo, aquí en extras voy a eliminar todo eso del LI principal hasta el que cierra la etiqueta. En este caso sería, donde tenemos extras, ese de ahí, con el icono de Windows. Ya, vamos a eliminarlo, vamos a probar, vamos a revisar y ya no está el icono extra. Entonces vamos a seguir eliminando los demás LI. Este cierra aquí. Vamos a probar. Ahí quedó el último. Vamos a seguir hacia arriba eliminando más. Este es con un ULE. Vamos a eliminarlo también. Si se fijan, me va a quedar aquí solo el Live On. Exactamente. Vamos a seguir eliminando hacia arriba. Vamos a eliminar el menú section que dice Live On. Vamos borrando y probando, borrando y probando. Ya lo borramos. Nosotros, ahora me queda eliminar cuatro elementos solamente. Vamos a ir a los últimos cuatro. Tenemos Home, tenemos el General Form. Y aquí los siguientes dos también los voy a eliminar. El UI Elements, que sería ese, el Tables, el Data y el Layout. Entonces vamos, ahí está el UI Elements, el Tables, el Data y el Layout. Vamos a guardar y vamos a probar. Ya tenemos solamente el Home y el Form. El Home, estos dashboards no me sirven. De hecho, no solamente tenemos esta sección que sería el Index. Así que el Home, vamos a eliminar estos tres y le vamos a eliminar esta flechita también. Y al Forms vamos a agregarle el CRUD. ¿Ya? Aquí vamos a dejar cuatro elementos solamente, que para nuestro CRUD. Y en este caso vamos a cambiar el icono para que sea de usuarios o clientes. Entonces, vamos a ver. Tenemos del home, nosotros ya necesitamos eliminar esto, que son los dashboards, el menú, el submenú de home. Y vamos a eliminar la flechita, que es esta de aquí. Justo al ladito de home. Vamos a revisar acá. Vamos a actualizar. Y ya no tenemos flechita. ¿Se dan cuenta? Ya no está. Y no tenemos submenú. Y ahora vamos a Forms y vamos a eliminarlos de abajito. Los que nos sobran, que en este caso necesitamos para nuestro CRUD. Vamos a ponerle al tiro usuarios. Va a ser un manejador de usuarios. Listar. El segundo va a ser agregar. El tercero va a ser actualizar. Y el cuarto va a ser eliminar. Ya los otros dos los eliminamos. Dentro de los links de cada uno, ahora vamos a dejarlos vacíos, ya que no me redireccionen a ningún, no me envíen a ningún sitio. Y al index, ¿dónde está el index? El index no tiene enlace. Así que podríamos perfectamente aquí ponerle uno que me redirija al home. De hecho ya está creado aquí
este ref y por ahora lo vamos a dejar ahí vacío. Ya, con esto estaríamos listos con nuestra plantilla principal. Tenemos home, tenemos users, listar, agregar, actualizar y eliminar. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esto de aquí ya. Y eso, si no me equivoco, está en el menú footers, si debe haber menú, en el menú profile. Vamos a comentar todo esto con control y hay una tecla, se las voy a mostrar a ver si es que teclado en pantalla, a ver si es que me aparece aquí. Ya, si yo presiono, para que vean aquí los cambios, si yo presiono control y esta tecla que está aquí al lado del enter, automáticamente me genera comentarios en Django. Y no me funcionó aquí. Ya, pero con el teclado funciona. De hecho, aquí tengo control presionado y voy a presionar la tecla. Vamos a ir. Me borró el comentario. Vamos a dejar eso como estaba ahí. Ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, esto de aquí yo lo voy a comentar. Y se me comentó. ¿Se dieron cuenta? Si lo presiono de nuevo, es con esta tecla de aquí, con esa. Entonces vamos a comentar todo eso. Vamos a guardar. Eso lo hago para hacer antes de eliminar. ¿Qué me borró aquí? No me borró nada. Ah, me borró el de acá. ¿Ya? Maravilloso. ¿Qué más tengo que eliminar aquí? Ya, esto ya no lo necesito. Tengo aquí lo primero. Aquí vamos a cambiarlo. El título que dice gente Lela, Alela. Vamos a poner admin. A ver qué nos dice ahora. Debería cambiar ese ahí arriba. Ahora dice admin. Y está revisando a index. Vamos a ver esto. Vamos a host 2.8000, que sería nuestro index. Si pincho acá, actualizo. Ahora me vuelve a tirar aquí al mismo sitio. Lo mismo va a hacer en el home, el icono, el enlace del home. Vamos a copiar esto aquí. Y estaba, este es el home. Podemos agregarle el HTTP, como ustedes quieran. Vamos a actualizar. Y ahora sí, si se fijan en la esquina de abajito, me salen los home. ¿Ya? ¿Qué más le podemos hacer? Ah, quería sacar esa barra de allá. Ya tenemos el sitio del menú. Menú footer buttons. Ah, ya. Este menú footer buttons son estos botones de acá. De abajito, settings, full screen, lock y load, que en este caso no funcionan. Ya, así que los vamos a sacar todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero los vamos a comentar. Vamos a guardar. Vamos a probar. ¿Ya? Qué bonito. Ya los quitamos. Entonces ya no me sirven. Quizás más adelante me vayan a servir. Por ahora. Ya, sí, capaz que después lo ocupe, si sí, no lo voy a dejar. Y tenemos el Top Navigation, que es el de arriba, es esta barra de aquí. Toda esta barra. Esta barra yo necesito sacar solamente estos dos elementos. Así que los vamos a ir a buscar. Tenemos harto aquí. Ya, este me dice que es un dropdown, este también. Este es el. Ya, este de aquí me abre el menú. Ya, y este, el nav right a la derecha, vamos a eliminarlo. Todo eso completito termina aquí. Vamos a comentarlo primero.
Vamos a guardar y vamos a probar. Efectivamente lo quitó. Entonces sí era eso. Entonces a eso yo ahora lo voy a eliminar. Todo eso que comenté. Tengo ese nav y tengo ese nav. Tengo este div y este otro div. Cierro ya. Con eso estaríamos listos con con la plantilla. Si no me equivoco. Ahí nos queda esto de aquí. Ya, solo vamos a dejar, ya que estamos aquí trabajando utilizando su panel. Vemos que ya todo nos funciona, no hay problema. Y nos quedaría en el Index Master el título del sitio. Panel le vamos a poner. Panel Club. ¿Ya? Actualizamos y ahora dice Panel Club. Ya, con esto estamos listos, chicos. ¿Ya? No nos demoramos mucho, sí, 30 minutos. Ya. Vamos a tratar de hacerla más cortita ahora. Vamos a ver lo que es directamente nuestro CRUD. Ya, en el sitio tenemos usuarios. Ahí faltó el icono, ahí usuarios lo puedo cambiar. Está en el menú, donde está la primera línea del menú usuarios. FA users. Ahí yo cambié la clase, ¿ya? De Bootstrap, esta es una clase de, o sea, de Font Awesome. Así que aquí se llaman a los iconos. Vamos a actualizar. Ahí dice usuarios. Y ahora sí. Ahora sí. Incluso aquí yo podría agregarle también más iconos. Por ejemplo, vamos a poner un iClass. Podríamos ponerle FA. FA user, vamos a probar con el user, este user solito. Vamos a probar cómo se ve. Vamos a actualizar. Y ahí me sale el icono. ¿Se dan cuenta? Veamos cuáles iconos nos presenta Font Awesome. FA, creo que tenemos FA. Busquemos un add user. FA user plus. Entonces, vamos a ponerle aquí este FA User Plus. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Usuarios tenemos listar. Ya, pero necesitaba. Era para el agregar. Así que lo vamos a agregar y lo vamos a poner acá abajo en agregar. Agregar al listar. A todos les vamos a poner un icono. Vamos a buscar font, vamos a buscar user list FA users. Ya, vamos a ponerle solamente el users a todos para el listar y a este le voy a poner solo user. Agregar, actualizar. User edit. ¿Habrá algún user edit aquí o no? Edit user. Awesome. Ah, sí, user edit. User edit. Y no me digan que acá un delete, un remove. Vamos a buscar user un remove user user times user times. Vamos a guardar y vamos a revisar cómo se ve el panel ahora. Tenemos usuarios, listar, el actualizar no lo cargó. Al parecer es nuevo,
Es ya, no importa. Después vamos a revisar eso. Quizás otra versión de Bootstrap. Ya vamos a avanzar con lo que es las páginas. Vamos a ir primero a listar. Vamos a crear las páginas ya en templates. Yo aquí voy a crear una nueva carpeta para hacerlo ordenadito, porque puede que primero agregue usuarios, después agregue algún otro elemento, por ejemplo, no sé, productos o quizás tipo. Ahí vamos a ir viendo, vamos a ir inventando una especie de proyecto a medida que vayamos avanzando. Entonces nos vamos. Nueva carpeta. Y en este caso sería usuarios. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner CRUD usuarios. Para que se entienda. Y dentro de esta carpeta voy a crear tres archivos HTML. Listar. Lista.html. Vamos a crear agregar.html actualizar.html. Vamos a crear un archivo HTML para cada elemento del CRUD. Listar HTML y eliminar.html. Voy a poner listar. Ya. Y a cada uno de estos yo tengo que importar el Index Master. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que se nos cargue nuestro Index Master, vamos a cada uno, abrir llaves, con símbolo de porcentaje, vamos a poner extends y entre comillas simples, vamos a poner la ruta del archivo que vamos a heredar, en este caso sería el Index Master. Sin embargo, yo estoy dentro de una carpeta de CRUD usuarios. Así que tengo que devolverme una carpeta para poder llamar a nuestro index master. Vamos a poner punto punto slash index master punto html. Y luego importamos, o sea, le indicamos el bloque de contenido. Si bien este se llama, vamos a buscar acá abajo, se llama block content. Entonces nosotros acá le vamos a decir que esto se. Aquí empezaría el blog content. Y acá abajo, end blog. Aquí terminaría nuestro bloque. ¿Ya? Vamos a copiar todo esto. Bueno, vamos a guardar. Y se lo vamos a agregar a cada una de las plantillas. Está. Y dentro de cada uno vamos a crear un título. Este es lista de usuarios. En el agregar vamos a poner aquí actualizar usuario. Actualizar usuario. Agregar usuario. Y eliminar usuario. Tenemos nuestro eliminar usuario. Tenemos los cuatro elementos. Vamos a actualizar. Bueno, no vamos a poder porque tenemos que crear las vistas. Todavía no tenemos los enlaces. Ya tenemos los HTML. Entonces ahora nos vamos a ir a vistas. Y en vistas nosotros vamos a crear el métodos que nos van a devolver cada enlace. ¿Ya? En este caso sería, vamos a copiar el index que creamos y lo vamos a pegar cuatro veces. Y le vamos a agregar, le vamos a cambiar los nombres. El primero va a ser listar. El segundo, actualizar o agregar, actualizar y eliminar.
Entonces, como ya tenemos la carpeta templates, ahora tenemos que llamar desde nuestra carpeta scrub usuario a cada uno de estos elementos, cada uno de estos archivos HTML. En el listar sería nuestra carpeta se llama scrub usuarios slash y el primero era agregar.html. Vamos a copiar la ruta, vamos a pegar a todas. Y cambiamos solamente el nombre del archivo. Agregar, actualizar. No, este era listar. Recuerden que ahí está el listar. Listar. Y tiene los mismos nombres, ¿cierto? Sí, es lo mismo. Sí, vamos a copiar el nombre del título. Actualizar.html, eliminar. Eliminar. Vamos a guardar. Y ahora nos vamos a ir a nuestro index master, donde están los enlaces, y ahora sí puedo darle funcionalidad a estos enlaces. ¿Ya? Sigue funcionando todo bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a... Esto debería funcionar de la siguiente manera. Yo podría llamar aquí a listar. O podría, debería funcionar si yo lo agrego entre llaves. Y le digo que es una URL y llamo a la URL listar. Vamos a probar de esta manera primero. Puede que me dé un error. Y si es así, exactamente, nos dio el error con el listar. No nos funciona el enlace. Si es así, entonces simplemente vamos a dejar el listar aquí. Vamos a actualizar. Y vamos a ver aquí listar. Y me dice página not found. Dice que no encuentra el módulo listar, el path. Ya, nos faltó una cosita. Ya nosotros creamos en la vista, creamos las vistas, sin embargo, no las definimos en nuestro archivo URLs. Y esto es lo que nos falta. Entonces, vamos a agregar un nuevo path para cada enlace. En este caso, este se llama listar. Vamos a llamar de nuestro archivo views al método listar, que nos devuelve la página de listar. Y vamos a poner un nombre, listar. Luego vamos a hacer lo mismo para los otros tres elementos. Sería agregar views. Este es agregar, método agregar, name agregar. El siguiente sería actualizar, views.actualizar, name actualizar. Y el último sería el eliminar. Vamos a ver. Eliminar. Sería views.eliminar. Y name eliminar. Ahora vamos a guardar. Y ahora sí, cuando yo le diga a Python de tráeme la URL listar, me va a llamar al método listar desde views y ese método me va a devolver el HTML listar. Entonces, esto ya debió haber actualizado. Sí, está corriendo. Vamos a actualizar. Vamos a probar. Listar. Y aquí me sale el lista de usuarios. Sin embargo, aquí tuve un pequeño error. Eso lo vamos a corregir inmediatamente. Se me olvidó aquí en... Dentro de nuestro page content, vamos a ver el index. Me faltó agregar ese div. Lo vamos a agregar en todos. Div. Y lo vamos a editar. Vamos a copiar los div de acá abajo primero.
Ya, este div es una capa que lo que hace con la clase que tiene me va a asignar la capa a la ubicación que debe tener. En este caso sería el panel derecho. Vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a actualizar. Vamos a ir al home. Y ahora sí, se fijan, ya tenemos solo el listar agregado en el index. Entonces ahora vamos a index master y ahora vamos a llamar a los otros métodos. Listar, agregar, actualizar y eliminar. Vamos a volver al home. Y ahora sí, listar, agregar, actualizar y eliminar. Ya estamos listos con nuestros enlaces y los archivos HTML para cada uno. Entonces ahora vamos a empezar con el diseño de los formularios y luego vamos a crear la base de datos, que en este caso sería una. Y por último vamos a darle funcionalidad a nuestro formulario, ¿ya? Entonces, para el listar necesito una tabla. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bien simple, vamos a ir a buscar una tabla. Bootstrap Table Generator. Vamos a buscar esta misma, ya me parece bastante aceptable. Y vamos a copiar todo esto. Vamos a pinchar aquí el botón copy. Y nos vamos a ir a nuestra lista de usuarios. El index master ya no lo necesitamos y el index tampoco. Ya vamos a trabajar básicamente con estos archivos. Vamos dentro del listar. Lista de usuarios. Vamos aquí a insertar nuestra tabla. Vamos a guardar y vamos a revisar. Vamos a hacer algo después con eso. Ya, tenemos nuestra lista de usuarios. ¿Podemos cambiar los colores de esta lista? Mira, podríamos ir jugando aquí con colores. Pero lo vamos a dejar así como está. Ya, entonces, eso ya no me sirve. Ya tenemos nuestra lista. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar dos registros. Vamos a dejar solo uno. Porque esto después lo vamos a modificar acorde a nuestro modelo a nuestro modelo o tabla en la base de datos. Ya, en la tabla tenemos dos etiquetas importantes, una es el t-head y el otro es el t-body. El t-head lo que hace es especificar las cabeceras de las tablas, en este caso esta línea de acá. Y el t-body es todo lo que sigue debajo de la tabla, todo el contenido de la tabla. Dentro del t-body nosotros vamos a eliminar dos filas. Ya, porque una vez que yo tenga ya mi base de datos poblada o vaya creando usuarios, se van a ir generando automáticamente cada fila por medio de un loop que nuestro método va a buscar en la tabla de base de datos y va a devolvernos columna por columna, ¿ya? O sea, fila por fila. Entonces vamos a eliminar esos dos registros dentro de nuestro t-body. Como les dije, hay tres registros. Ya vamos a eliminar el tercero, vamos a eliminar el segundo y vamos a dejar aquí el primero. Ese lo dejamos ahí, no lo tocamos. Entonces reviso y ahora tenemos solo uno. Con eso estamos parcialmente listos con la lista de usuarios. ¿Ya? Vamos a ir a agregar el formulario que nos permite añadir nuevo formulario, nuevo usuario. En este caso vamos a también buscar un generador Bootstrap. Form Builder. Este fue el que usé la última vez. Está bastante decente. Y a ver,
Ahí no hablaba, no es una notificación sin importancia. Ya, vamos a nuestro primer text field. Este va a ser, en este caso, vamos a crear un usuario. Ya vamos a tener usuarios con nombre, apellido, correo, teléfono. Vamos a ponerle una fecha de nacimiento y una fecha de registro. Ya, en este caso, la fecha de registro va a ser agregada automáticamente al momento de crear el usuario, para que nosotros podamos llevar, por ejemplo, un control de cuántos usuarios nuevos se registraron este mes, por ejemplo, para poder hacer reporte más adelante. Entonces, vamos a partir con nuestra tabla que solamente nos va a pedir los otros campos, que serían el primero nombre, ¿ya? El unique ID and name sí o sí debe llevarlo, ya que en JS nosotros vamos a obtener elementos por ID, aunque también podemos tenerlos por nombre, pero normalmente se trabaja por ID. Y para que los formularios funcionen, el formulario toma los elementos por nombre. Entonces, no nos olvidemos nunca de esto, súper importante. Entonces vamos a ponerle nombre. En el placeholder no le vamos a poner nada. Este es el texto que aparece prerrellenado. Ya en este caso, para hacerlo más rápido, lo vamos a poner así nomás. Icon, me pareció fantástico que tenga iconos, sí, se los vamos a dejar. In required light, field, ya se lo vamos a marcar para que sea obligatorio. Eso para moverlo, ya. Vamos a agregar otro campo y de hecho vamos a agregarlos todos al tiro. Tenemos nombre, apellido, correo, teléfono, el fecha de nacimiento. Bueno, aquí no sale, se lo voy a agregar yo después. Y vamos a agregarle un text field mientras. Y la fecha de registro no iría. Así que vamos a ir editando ahora todos uno por uno. Va a ser apellido. Apellido. Vamos a ponerle un icon. Y este era el FA Card. Voy a poner el otro, sí. Para que se diferencien. El segundo, ahí en required. Después vamos a poner el correo. Correo. Aquí vamos a poner un mail, no hay ningún mail. Address tampoco. Inbox. Ese sí. En el segundo era teléfono. O sea, en el penúltimo teléfono. Teléfono. En el icon le vamos a poner algún telefonito aquí. Ese. O ese. Requerido. Este parece que no le puse requerido. Ahí sí. Y al último le vamos a poner fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Le vamos a poner un icon y este va a ser un calendar. Después lo vamos a cambiar a un date picker, ¿ya? Porque ahora están todos como texto, ¿ya? Vamos a tener que cambiar el teléfono y el fecha de nacimiento. Y ahí el botón se lo vamos a cambiar. También vamos a Bootstrap 4. Vamos a cambiar el botón, le vamos a decir agregar usuario. Ya, y aquí tenemos nuestro formulario listo. Y este sitio, lo bonito que nos deja el código listo. Entonces, lo primero, aquí tenemos unos imports que los vamos a agregar en nuestro index master, ya que es el que tiene todas las librerías necesarias. Si se fijan, aquí también ya hay un bootstrap, yo no sé qué versión será. Y también hay un font awesome que tampoco sé de qué versión será. Entonces, lo que yo voy a hacer, no, voy a cambiar este bootstrap al último, ¿ya? Ahí sí.
Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, los voy a agregar. Al final, ya como el servidor lee los imports en orden, esto debería pescar al final. Sin embargo, esto me va a producir un pequeño problema con el sitio, si mal no recuerdo. Vamos a actualizar y efectivamente tenemos un pequeño problema con los bordes. Quiero unos bordes de pantalla. En este caso, vamos a eliminar el bootstrap. O lo vamos a cambiar al anterior. Vamos a ver el 4. Vamos a copiar la línea y lo vamos a cambiar por Bootstrap 4. Vamos a guardar y vamos a ver qué sucede. Ya, sigue dándome ese problema con las líneas. Así que no me voy a calentar ni preocupar en demasía. Eliminamos ese bootstrap y vamos a utilizar el de acá. Y tenemos el font awesome. Vamos a ver si es que yo al comentar el anterior me toma el nuevo. Vamos a comentar ese. Vamos a actualizar acá. Ya, pensé que me iba a cargar el usuario. El icono de usuario, que no lo cargo. Y ahora vamos a cargar nuestro formulario completito. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en agregar. Tenemos el formulario cargado, lo agregamos. Vamos aquí a nuestro panel de club, vamos a actualizar y efectivamente aquí está nuestro formulario. Ahora, para que funcione, tenemos que hacer algunos cambios aquí en teléfono y correo y fecha. Estos tres campos tienen que cambiar. Ya, estos son type text y tenemos que cambiar el type a email, a number y a date picker. Entonces, vamos aquí a nuestro archivo HTML, vamos, ya tenemos aquí el nombre, tenemos el apellido, el correo, input type, aquí está el input type, vamos a cambiar email, el que viene es teléfono, input type, number creo que era, y el último, el input type debería ser del tipo date. Y aquí al agregar usuarios vamos a ponerle un icon. De hecho le vamos a poner el mismo icono del Index Master que era el de actualizar. Y ese por qué no me pesca el... Ah, no. Era el User ID del que no me pescaba. User Edit. Debería pescar ese. User check. Probemos con user check. User check. Vamos con ese. Y aquí le vamos a poner el botón agregar. Y le vamos a agregar un espacio. Y este es user plus. Del agregar. Ahora sí. Vamos a revisar. Vamos a actualizar. La actualizar me sigue sin tirar el icono. Ya aquí me cambió el date a date picker. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver por qué no me está pescando el icono. Puede que lo haya escrito mal. ¿En dónde está el icono? Ah, en el Index Master. Está igual que los anteriores. Qué extraño. A ver, vamos a agregar un espacio a todos. Voy a copiar este de aquí y lo voy a pegar abajo. A ver si me carga el otro icono al menos. Sí, sí lo carga. Entonces vamos a buscar
fa-edit. Sí, existe, pero ¿por qué no lo carga? Este es fast. A ver, vamos a ver si funciona. No, ahora de hecho no lo carga. Ahora definitivamente no lo carga. Y bueno, algún problema hay con el icono en la librería. Sigamos con el formulario. El teléfono debe ser number. ¿Dónde está mi agregar? Aquí está. Ah, ya los cambió. Todos. Email. Ya, tenemos nuestro formulario de agregar. Y ahora vamos a hacer que funcione nuestro formulario de agregar y que aparezca en la lista de usuarios. Para esto lo primero que necesito yo es crear el modelo, que en este caso sería mi base de datos, donde voy a agregar los usuarios. Ya estos se van a almacenar en esta base de datos SQLite. Entonces, para poder crear los modelos, nosotros vamos a ir al archivo modelos. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro modelo, nuestra base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo siguiente. Partimos con class. Le vamos a poner de nombre usuarios. Este va a ser nuestra base de datos. Como parámetro, siempre models.model con M mayúscula. Dos puntos. Y ahora empezamos con nuestras variables. O sea, con nuestros nombres de columnas dentro de la tabla. Es decir, vamos a aquí Excel. Vamos a. Si yo tengo una tabla usuarios. Usuarios. Y voy a tener un ID, un nombre, un apellido. Etcétera, y aquí van a estar nuestras tuplas, la 1, la 2, la 3, ya, o sea, bueno, este lo vamos a eliminar aquí, vamos a tener ID1, ID2, ID3, ID4, etcétera, etcétera, Alex, Sen, etcétera, etcétera. Nosotros para crear nuestro modelo, de aquí con el class usuarios definimos nuestra tabla de usuarios dentro de la base de datos. Luego nosotros tenemos que pasar a crear las columnas. Ya cada columna tiene su tipo, ya sabemos que el ID es primary key, el nombre es tipo varchar, apellido también. Y acá nosotros dentro de nuestro modelo vamos a crear para cada nombre de columna vamos a crear una variable y para el tipo de dato de cada columna le vamos a asignar valores, ¿ya? Como parámetros. Entonces el primero sería ID. Y como parámetros, o sea, y lo vamos a asignar un tipo de campo, que en este sería un models, de models. Este sería un integer field. ¿Ya? Y vamos a definir entre parámetros las características o especificaciones del tipo de columna. En este caso sería un primary key. Y sería true. Ya, en este caso, con esa línea yo estoy creando este campo ID y va a ser primary key obligatorio. ¿Ya? Segundo campo sería nombre. En este caso sería models. En este caso sería un varchar. Sí, sería un char field. Y como el parámetro le definimos el largo máximo, que sería max length, el tamaño del varchar. Y vamos a decir que para nombre le vamos a dar 30. Podemos poner más parámetros. De hecho, aquí si se fijan, me abre una ventanita con los parámetros posibles. Tenemos el max length int y vamos a agregarle un
un null falso, para que sí o sí tenga que venir un valor. Ya, para el apellido, vamos a hacer el mismo para apellido, así que vamos a copiar esto de aquí, para el apellido, para el correo, nombre, apellido, para el correo, pero el del correo va a ser más largo, le voy a dar un tamaño de 50. Para el teléfono, como dijimos que este era números, models.integerField. Y vamos a poner null, también false. Vamos a tener una fecha de nacimiento, que va a ser un tipo date. Models de DataField. Y este sí le vamos a dar true. No le pongo false, no, le voy a poner true porque si le pongo false en DataField me va a exigir sí o sí una data por defecto. Por eso vamos a crear una fecha de registro que también va a ser un DataField. Models.DataField. Ya, y en este caso sí voy a tener que hacer un registro automático, que necesito que inserte la fecha actual. Cada vez que yo registro un usuario, lo ingrese con fecha y hora de registro. Entonces, fecha y hora dije. Así que este cambia a DateTime. Time. Y a escribir. Siempre me pasa lo mismo. DateTimeField. Entonces, para que ingrese el momento actual, tengo que agregar el siguiente parámetro. AutoNowAdd. Y le vamos a decir true. Ya, para que agregue por defecto la hora actual al momento de crear. Y si no le defino un null, me va a pedir que le ingrese uno por defecto. Con eso ya tendría el modelo de datos: nombre, apellido, correo, teléfono, fecha de nacimiento y registro. Luego vamos a agregar un class meta, que es como una subclase de nuestra clase de usuarios. Y vamos a especificar un nombre de la base de datos con DBTable, o sea, un nombre para nuestra tabla. Y en este caso sería usuarios. Ya vamos a guardar el modelo y vamos a ver qué nos dice el servidor. Bueno, no nos dice nada, nos faltó hacer las migraciones. Así que antes de hacer eso, nosotros primero vamos a comentar todo esto. Vamos a guardar. ¿Ya? Vamos a hacer estas primeras migraciones, ya de que son todas las de Django. Y vamos a cerrar el servidor. Ya vamos a hacer. Lo primero que nos dice es que corramos este comando python-manage.py migrate. Entonces se crean esas tablas y ahora sí vamos a crear aquí, vamos a descomentar todo esto para que vuelva a agregar para poder aplicar la tabla que acabamos de crear. Entonces vamos a ir a python-manage.py. Y ahora vamos a hacer main migrations. Y aquí me dice que hay unas migraciones para la aplicación panel. ¿Ya? Y dice crear modelo usuarios. Es decir, va a crear la tabla usuario. Yo voy a abrir aquí Navicat para que veamos cómo se comporta esto. Vamos a ir con Navicat, vamos a abrir una nueva conexión, en este caso es SQLite. Vamos a poner CRUD. Vamos a examinar nuestro archivo SQLite que estaría en C, CRUD, Admin, la carpeta de proyecto y SQLite. Vamos a probar la conexión, dice sin usuario y sin password, dice conexión successful. Así que vamos a darle OK.
Entramos. Entramos. Denme un segundito que me están hablando en WhatsApp. Voy a pausar esto mejor. Ya, entonces ahora vemos que en nuestro base de datos main tenemos nuestras tablas y y no tengo, no veo la tabla que creé. Ah, todavía no la creo. De hecho, sí, tengo el main migrations. Aquí solamente me dice que hay que crearla. Entonces ahora vamos a ir a Python manage.py y ahora sí le vamos a dar migrate, ¿ya? Para que me cree la tabla. Ahora dice que está creada. Entonces si yo actualizo acá, clic derecho refresh, me aparece en mi tabla usuarios. Si se fijan, yo aquí tengo mi ID, que en mi campo primario fueron los campos que yo definí en mi archivo models. Mi primera columna sería el ID y es primary key. Tengo ID y es primary key y ahí está la llave. El segundo sería el nombre, varchar 30, varchar 30. Apellido también de varchar 30, correo varchar 50. El teléfono es integer. El fecha de nacimiento es tipo date y el fecha de registro tipo datetime. Ya, entonces ahí tenemos nuestra tabla lista y ahora sí podemos utilizarla para darle funcionalidad a nuestro formulario. Tengo mi torpedo por si acaso, así que. Vamos a pasar a nuestro formulario. No, vamos a listar usuarios primero. No me cargó porque se me olvidó levantar el server. Ya, si bien ahora corrió sin problemas, vamos a actualizar. Entonces, vamos a traernos, ya, lo primero, nosotros modificamos la tabla, entonces ahora tenemos que traernos en las columnas de esta tabla el listar, o sea, el ID, ya, el nombre. Apellido, correo, teléfono, fecha de nacimiento y fecha de registro. Entonces vamos a ir a editar nuestro listar. Vamos a ir a listar HTML. Aquí tengo mi columna. Entonces aquí tengo las cabeceras de estas columnas. La primera es nombre. La segunda columna era apellido. La tercera columna, si no me equivoco, era email. O correo, Laura. Correo. Correo. Teléfono, fecha de nacimiento y fecha de registro. Voy a copiar estas últimas tres. Correo, teléfono, fecha de nacimiento y fecha de registro. Ya, si yo agregué tres campos a las cabeceras, al cuerpo de la tabla, también tengo que agregarle tres campos. TD. Con TD yo le agrego las celdas, o sea, sí, las celdas a la fila o las columnas a las filas. Entonces ahora sí tengo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 columnas, ya que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Vamos a guardar. Vamos a actualizar acá. Y ahí tengo sí, ya las 7 columnas. Lo siguiente que voy a hacer, yo al modelo a la vista de este HTML, yo le voy a indicar que me traiga los datos de la base de datos. Y luego en el HTML voy a hacer un ciclo para cargar esos datos que me trajo la vista. ¿Ya? Entonces nos vamos aquí a views.py. Vamos aquí en nuestra vista de listar. Y vamos a agregar lo siguiente. Primero vamos a importar el modelo, ¿ya? Sin el modelo no va a funcionar. Entonces tenemos que sí o sí importar nuestro modelo. Entonces, from nuestro archivo models,
que nos va a traer en realidad de la base de datos, desde punto, que quiere decir esta carpeta, models, el archivo modelos, vamos a importar el método, ¿cómo se llama? Usuarios, usuarios, ahí me aparece al tiro. ¿Ya? A medida que yo vaya creando tablas o más modelos, aquí lo voy separando por comas. Usuarios, usuarios 2, o no sé, pues, si tenemos un modelo que se llame productos, lo traemos desde aquí, productos, etc. Ya por ahora solo tenemos el usuarios. Entonces, ahora sí vamos a seguir con nuestro listado. Entonces, aquí nosotros vamos a crear una variable, vamos a poner users, o sí, users le voy a poner para que no se confundan los nombres, y voy a decirle que esta variable va a ser igual a usuarios, que es el modelo que nos trajimos, punto objects, es decir, para cada registro de la tabla de usuarios. Y aquí yo necesito el all, traérmelos todos a esta variable. Todo el contenido de la tabla del modelo de la tabla de usuarios lo vamos a almacenar aquí en users. Y aquí vamos a crear otra variable, vamos a poner datos, y vamos aquí entre llaves, indicar que es un arreglo. Vamos a crear entre comillas, vamos a poner usuarios, le vamos a dar un nombre a esto. Y le vamos a decir que me traiga todo el contenido de la variable anterior. Es decir, todo esto. Incluso podría hacer todo esto más corto y haberlo pegado aquí. Y de hecho podría haber hecho todo esto más corto y haber cortado esto y agregarlo como aquí un parámetro. ¿Ya? Sin embargo, para que sea más ordenadito y se entienda, lo voy a hacer a la antigua, a la larga. ¿Ya? Y como último, este datos, todo este arreglo, yo se lo voy a pasar como dato dentro del parámetro que me devuelve el listar. Ya, sin embargo, aún, o sea, aquí ya me trae los datos, sin embargo, en el HTML todavía no los cargo. Entonces, ¿cómo vamos a cargar este listado? Nos vamos a ir a nuestro listar. Y aquí, donde yo separé el cuerpo de la tabla, ¿ya? Acuérdense, esta es la cabecera y aquí está el cuerpo. Yo esto lo voy a meter dentro de un ciclo. ¿Ya? Django me provee de una manera de agregarlo. ¿Ya? Voy a abrir llavecitas. Y vamos a hacer un recorrido de la red con un for. ¿Ya? Y el for es casi igual en casi todo el lenguaje. Así que una vez ya sabiendo hacerlo, se entiende la estructura. Voy a poner for u in usuarios. ¿Ya? Este usuarios, o sea, nosotros cuando veíamos los for en Java o no sé, nosotros poníamos para x igual 0, x mientras x sea menor que 10. Y x más más, por ejemplo, en Java. Este es un ejemplo más parecido a lo de Java, para que se entienda. Y nosotros dentro del for llamábamos al x, no sé, utilizamos el x para poner, imprimir, no sé, print, por ejemplo, print x. Entonces ahí me imprimía los números del 1 al 10. O sea, bueno, no me acuerdo bien la sintaxis, pero se entiende. Entonces este x en este caso va a ser nuestro u. Y nuestro arreglo, que sería, aquí nosotros le decimos mientras x sea menor que 10 y vaya creciendo 1, 1, lo que estamos diciendo que es un rango del 1 al 10. Este va a ser mi rango, in usuarios. Y en este caso el rango sería el arreglo que me estoy trayendo desde el modelo. Ojo, este usuarios corresponde a, ¿en dónde está el views.by? A este usuarios que le estoy pasando. Ya, por eso aquí yo le puse users, users y acá le puse usuarios. Este nombre que le damos es el que va a ir en nuestro for. ¿Ya? Entonces, para todos los elementos de nuestro array de usuarios, vamos a repetir ese bucle. Y vamos aquí, end for. ¿Ya? Aún me falta llenar los datos, pero para que vayan viendo, van a ver que esto se va a repetir varias veces. Pues, bueno, se va a repetir tantas veces existan usuarios en nuestra tabla. En este caso debería repetirse 0 veces, porque no hay ninguno. Ya está en la columna, pero no tengo ningún usuario en la tabla.
Entonces, ahora para que se empiecen a listar, no, lo voy a dejar así. Después voy a llamar las variables del usuario, o no, las llamo al tiro. Llamo al tiro mejor. Vamos a poner doble llaves. Y se acuerdan cómo era el for antiguamente en el ejemplo que les mostré. Entonces, yo ahora del u.usuarios me voy a traer, o sea, del usuario u. Dentro del arreglo, yo me voy a traer, como me trae tuplas, yo me voy a traer el nombre de la columna. Ya, en este caso el primero sería u.id, ya, el nombre de la columna. Después sería u.nombre, después u.apellido, u.correo, u.teléfono, porque cada ciclo me va a traer un objeto con todas estas variables. Como creé el modelo con variables, me va a traer un objeto con todas las variables. Entonces sería el u.id, luego vendría el u.nombre, u.nombre, después vendría el u.apellido, u.apellido, después vendría el u.correo, si no me equivoco. Después vendría u.teléfono. Después u. Este era fecha de nacimiento. Se llamaba F-NAC, creo. Y nuestra fecha de registro. F registro. ¿Cómo le puse? Vamos a ver en nuestro modelo. F registro. Y vamos a guardar. Ya, entonces me traería el ID, nombre, apellido, correo, teléfono, fecha de nacimiento y todos los datos. Si actualizo, me sigue trayendo nada porque no hay ningún registro en la tabla. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro formulario de agregar. Vamos a agregar usuarios desde aquí y vamos a corroborar que aparezca el listar. Entonces, ahora para que nuestro agregar funcione, nosotros también tenemos que modificar nuestra vista agregar. Vamos a partir primero por el formulario. ¿Dónde está el formulario? Ya. Para que todo formulario funcione, nosotros tenemos que definir un parámetro básico dentro de la etiqueta form, que en este caso sería una acción. Y me va a llamar el action, lo que hace es llamar a una URL. O sea, yo ejecuto este formulario y llamo a una URL pasándole los datos del formulario. En este caso, lo vamos a hacer a esta misma. Vamos a redireccionar este mismo formulario, pero con los datos. Y como método, que es la otra parte para que funcione, nosotros le vamos a decir que va a ser del método post. ¿Ya? Y junto con esto, para que Django lo pueda interpretar de manera correcta, vamos aquí justo debajo de la línea, vamos a agregar una llavecita de Django y vamos a agregar la siguiente frase: CSRF-token. Con esto, solamente con esto, yo ya hice funcional este formulario. Ahora lo que tengo que hacer es modificar la vista, para que cuando yo llame a esta vista con el método post, o sea, lo que va a hacer el formulario, esta vista inserte los datos del formulario en la tabla. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. En el agregar, en la vista de agregar, vamos a hacer, lo primero vamos a comprobar si el método es post. Si es post, agregamos los datos. Si no, solamente mostramos el formulario, es decir, si no es post, significa que yo voy a estar accediendo a este formulario a través del link. Si es post, es cuando yo pincho el formulario en el botón agregar usuario. Entonces vamos a hacer lo siguiente: if
si el request request.method es igual a post si el método es igual a post, aquí agrego los datos, ¿cierto? Vamos, ¿cómo le hace cuenta aquí? Agrego los datos. Si no, simplemente yo devuelvo el formulario. Esle. Muy bien. Else. Ya. Entonces aquí, dentro del agrego de los datos, aquí va en mi código para agregar los datos. Sin embargo, yo necesito co comprobar que los datos no vengan vacíos, porque las tablas no me permiten datos vacíos. Así que vamos a tener que hacer otra comprobación con if. En este caso, if request.post, es decir, si el request que le estoy mandando, ya pregunté si era el método post. Ahora, si este post me trae punto get un ID de usuario, en este caso es el nombre de la columna. No, aquí, error. Este de aquí va a ser el nombre del campo en el formulario. Si me trae el campo del formulario completo, entonces hacemos el insert. Y en lista nosotros teníamos los. O sea, en el. ¿A dónde está el agregar? En el agregar, nosotros teníamos aquí nuestros formularios con campo. Tengo nombre, apellido, correo, teléfono y fecha de nacimiento. Entonces, en este caso, el primero sería nombre. Vamos a poner aquí al ladito porque más cerca. Sí, me trae un nombre. No estoy preguntando si me trae ID. ¿Ya? No sé si se dieron cuenta que partimos por nombre y no por ID. ¿Ya? Django, cuando yo no le paso un ID, que es primary key, si yo no le paso un ID a este formulario, me agrega un campo, una tupla, y le asigna la ID automáticamente. Este mismo es el formulario que se utiliza para actualizar. En el caso de que en el actualizar, si yo le paso un ID, una primary key, Django va a buscar la primary key. Si la primary key existe, va a ser un update en vez de un insert. ¿Ya? Así que siempre manéjese bien con el tema de la ID. ¿Ya? Por ejemplo, no vayan a poner un ID que se pueda prellenar, porque si en realidad es poner la misma ID que otro registro, lo que van a hacer es actualizar el antiguo y no agregar uno nuevo. Así que yo aquí le voy a pasar, en este caso en este formulario, solo estos cuatro campos, porque el fecha de registro se agrega automáticamente. Ya solamente puedo yo definir estos cinco campos: nombre, apellido, correo, teléfono y fecha de nacimiento. Entonces sigamos con nuestra comprobación. Si tengo un nombre, vamos a copiar esto, y también tengo un apellido. Y también tengo un apellido, era un correo. Y también tengo un teléfono. Así se llaman, ¿cierto? Vamos a revisar en agregar. Nombre, apellido, correo, teléfono y un FNAC. Y si también tengo FNAC, es decir, si tengo los campos que yo necesito, que le estoy pidiendo que sean obligatorios, entonces ahora sí procedemos con hacer el insert. Creamos una variable, podríamos ponerle user. Ya, y este va a ser un usuarios. Me voy a traer el modelo. Usuarios. Y este va con paréntesis al final. Y ahora, como era una clase la que creamos del modelo, y ya sabemos que las clases tienen su constructor implícito, entonces nosotros creamos un constructor implícito y ahora a los atributos de esta clase, que en este caso sería el modelo, tenemos un
usuario, y ahora a estos atributos del usuario, a estas variables, tengo que asignarles el valor. Y el valor que le voy a asignar es el que me traigo desde el formulario, es decir, estos mismos campos que estoy validando antes de insertarlos. Entonces, user.nombre va a ser igual a nuestro request.post.get y el nombre del input en el formulario. Se dan cuenta, es lo mismo que acá arriba. El user.apellido va a ser, adivina, lo mismo de acá arriba. El user.correo, creo. User.apellido.correo va a ser este mismo de acá arriba. Es decir, me estoy trayendo los datos del formulario. El user.teléfono va a ser también lo mismo, request.post.get y el nombre del campo se llama teléfono. Y me faltaría la fecha. User.fnac va a ser igual al request.post.get y se llama fnac. Ya tengo los cinco campos que voy a insertar, ya que los otros dos son generados automáticamente. Una vez que defino los, ya creé el objeto de usuarios, ahora tengo que guardarlo en la base de datos. Y esto lo voy a hacer con user.save. Ya, nada más. Yo con esto hago mi formulario, ya que efectivamente me agregue los datos que estoy ingresando a nuestra base de datos. Sin embargo, yo adicionalmente voy a aquí, después de insertar el dato, voy a hacer que me redireccione al listar, que me muestre la lista de usuarios. Para yo automáticamente abrir un formulario, abrir un registro y me redirecciona a la lista de usuarios para comprobar que el usuario efectivamente fue ingresado. Entonces aquí le ponemos un return. Después de grabar el usuario, return, vamos a hacer una redirección, redirect, y le vamos a decir hacia dónde quiero que me envíe. Entre comillas simple, quiero que me mande el listar. Con esto estaría listo mi formulario a agregar. Sería ya completamente funcional. Ya recargo el servidor. Vemos aquí, vamos a actualizar, vamos a ver que no tenemos ningún registro en el Navicat. Y vamos a probar nuestro formulario. Esto ya está guardado, creo. Sí, ya está guardado con el token y el método. Entonces, vamos a listar. No tenemos nada. Vamos a ir a agregar. Vamos a probar. Alex, Rasen, a.bustos.cl es mi correo. Mi teléfono 947771869. Mi fecha de nacimiento, el 27 de febrero de 90. Sí, está de cumpleaños por el terremoto. Cruzamos los dedos, agregamos el usuario y me dice que hay un error con el nombre en las vistas. Name redirect is not defined. Creo que igual lo agregó. Vamos a revisar. Sí me agregó el usuario. Se dan cuenta, tiene la fecha de registro automática y el ID 1. Ya lo que pasó es que en el redirect me dio un error. Y eso es porque me faltó importar en el modelo, en el vistas, me faltó hacer un import. Se dan cuenta, aquí me dice que no está definido. Entonces vamos aquí de Django.shortcuts. Vamos a agregarle el redirect. Y de hecho, miren, si miramos la lista de usuarios, aquí sí aparezco. ¿Se dan cuenta? Este registro lo creó automáticamente. Ya tiene mal la hora, aquí son las 12:20, las 12.
que tiene una hora menos porque estamos con horario de invierno y el time zone no reconoce la fecha del horario de invierno. Sin embargo, ahora sí va a funcionar nuestro redirect. Ya recargó el servidor, así que ahora podemos agregar un nuevo usuario. Podríamos agregar a, no sé, Víctor Venegas, b.venegas, arroba, .cl. El teléfono no me lo sé de memoria, así que le vamos a poner 3, 4, 6, 7, 8. La fecha de nacimiento, no sé cuándo está el cumpleaños de mi compadre, así que vamos a ponerle una a nosotros. Digamos que nació usted en el 86 más o menos. En el 86 y le vamos, elijan una. Ya junio vamos a ponerle el 5. Vamos a agregar al usuario y efectivamente ahora sí me redireccionó a la lista de usuarios. Entonces ya tenemos nuestro método de agregar funcional. Cada uno con su ID y se los va agregando aquí automáticamente abajo. Ahora el método de actualizar. Vamos a pasar a editar nuestros usuarios y por último el eliminar, que es el más cortito. Ya tenemos la obra gruesa, ya está hecha. Ya con el listar y el agregar tenemos básicamente todo lo que necesitamos. Para actualizar, vamos a ir a nuestro formulario de actualizar, a nuestra página de actualizar, y aquí nosotros necesitamos agregar un formulario. El formulario que vamos a agregar, como al agregar ya tenemos todos los campos que necesitamos, el actualizar qué campo necesita exactamente los mismos. Más uno. Ahí se los voy a comentar. Así que vamos aquí literalmente a copiar todo. Todo el formulario, tal cual lo pusimos en agregar, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en actualizar. Sin embargo, aquí vamos a hacer un solo cambio, que sería en este caso en el action del form. Vamos a cambiar, en vez de agregar, vamos a ir a actualizar. Decir, nos vamos a redireccionar al mismo sitio. Aparte de esto, nosotros vamos a tener que agregar un campo nuevo. Recuerdan que yo les mencioné que si Django, al momento de crear un usuario, yo le paso un ID, en vez de crearlo, me lo actualiza. Entonces aquí voy a tener que yo en el formulario agregar un nuevo campo arriba, especificando el ID del usuario que voy a modificar. Me faltó un div. Bueno. Nombre, nombre, está bien igual, ¿cierto? Está todo igual. Copiar. Sí, está bien. ¿Y por qué este? A ver, este es ese de ahí. Este es este, este es este, este está corrido. Son tres tipos. Espérate, no, parece que me sobró uno. Tengo este div, tengo ese div, tengo ese div y tengo ese. Ah, ya, estamos bien. Entonces este va a ser el ID usuario, ¿ya? Y el input ya no lo vamos a hacer mediante un input type, sino que vamos a hacer un select, ¿ya? Vamos a hacer un select y con options entre medio, option, ¿ya? Y esta es la parte bonita. Las opciones van a ser generadas automáticamente para la cantidad de usuarios que yo tenga. Ya me va a traer el ID. Incluso podría traerme el ID y el nombre, así como para yo ubicar. Pero vamos a partir primero solo por ID. Entonces, yo aquí voy a hacer un for también. No, antes de hacer el for, voy a tener que hacer las funciones. No, no, sí lo puedo hacer al tiro. No, lo voy a hacer después, para que traernos el nombre que le vayamos a dar. Aquí va a ir el ID opción, ID usuario. En este caso digamos que es el 1 y el 2 que tengo agregado.
Ya, el select también tiene que llevar un ID y un name. Select ID le va a poner ID. Name va a ser un ID. Al igual que todos los campos, el input, todos esos. El rewrite no lo voy a necesitar porque las opciones van a ser obviamente una de las que yo le presente. O sea, sí o sí me va a tener que dar una. Y a cada opción yo le voy a dar un value, que va a ser el ID del usuario que voy a modificar. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Vamos a guardar aquí y vamos a mirar el formulario. No lo vamos a utilizar todavía, solo quiero mirarlo. En el actualizar. Si se dan cuenta, aquí me agregó el campo que yo le indiqué. Sin embargo, yo cuando tenga, no sé, 100 usuarios, no puedo estar agregándole aquí 100 opciones hacia abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo que con listar. Vamos a tomar la base de datos y vamos a decirle, ¿sabes qué? Tráeme todos los objetos y yo aquí cargo el ID. Entonces, nos vamos a ir a nuestra vista de actualizar. Y vamos a copiar el método del listar. Como les dije, necesito traerme todos los objetos y pasárselo al sitio. Nosotros vamos a traer el listar y también le vamos a pasar como datos para actualizar el datos. Ya, es decir, nuevamente, al cargar este sitio, yo para que me pueda cargar la cantidad de IDs que necesito, que existen en la tabla, voy a tener que traerme los usuarios, crearme un arreglo y ese arreglo pasarlo como datos al sitio a actualizar. Así yo voy a poder utilizar el combo box. Entonces yo voy a guardar esto, me voy a ir al actualizar. Y ahora, como le hicimos con el listar, nosotros vamos a crear un for dentro del formulario. For u in usuarios. Creo que se llamaba a ver, ¿cómo se llama? ¿Se llama usuarios? ¿Usuarios? Sí, usuarios. For u in usuarios. Ya. En el value vamos a ponerle el ID del usuario. Punto ID. Y en el valor a mostrar, vamos a poner también el ID del usuario que no, al que corresponde esta opción. Un.id. Lo otro que voy a hacer aquí en cambiarle el icono, porque está con un icono de address card. Entonces vamos a buscar otro formulario, otro icono. Con FA User ID, ¿habrá algún icono para ID? Hay un ID card. Oh. No, ese no. ID number. Font. Ah, ese no. Nada, no vamos a ese. El FA ID patch. Ojalá lo cargue. FA ID patch. Ojalá lo cargue. Ya, vamos a ver. Como yo aquí tenía en mi actualizar, tenía que me trae. Ah, y me falta el endform. Ahí sí. Tengo un recorrido que me da un for que me va a recorrer la tabla de usuarios y para cada usuario me va a traer un option value, o sea, un campo de opción. Vamos a guardar. Si todo sale bien, yo aquí tengo en el listar tengo dos registros, así que aquí, como ven, tengo solo uno, pero se repite. Debería traerme igual en el actualizar los dos registros. 1, 2. Y algo hice mal aquí.
Ah, copié el for iba fuera del select. O sea, dentro del select. Solamente el for es para el option, para cada opción dentro del select. Vamos a actualizar. Y ahora sí, 1 y 2. Ya el icono no lo trajo. Sí, después veré otro icono más bonito. Y cambiaré también el combo box y el tamaño. Ya. Ahora, para que funcione el formulario, tengo que irme a las vistas. Y tengo que hacer aquí lo mismo. Lo mismo que el agregar. La única diferencia es que yo aquí le voy a pasar un ID. Entonces también comprobamos if request.method es igual a post. Entonces ya puedo validar. Aquí le vamos a poner else. Si voy por el link, igual que me traiga los usuarios para poder seleccionar uno para editar. Entonces dentro de este if también tengo que hacer el if request, hacer el validador de que me esté trayendo todos los datos. Entonces yo aquí voy a simplemente del agregar, voy a copiarlos todos. Voy a copiar todo la validación y los campos, las variables que estoy usando para asignar los valores que voy a guardar. Y también el save y también el redirect. Desde el agregar. Ahora, la única diferencia es que yo aquí voy a agregarle un nuevo ID, una nueva variable que es para el ID. Recuerden, cuando yo le paso un ID, Django automáticamente, si el ID no existe, hace un update. Si el ID, o sea, si el ID no existe, hace un insert. Si el ID existe, hace un update. En este caso, el método agregar, como no va con ID, lo genera automáticamente y por tanto lo inserta. Pero ahora, como yo le voy a pasar el ID, Django va a hacer un update. User.id. Y en este caso, tengo que ponerle nombre al formulario. Para actualizar. Ah, sí, ya tiene nombre, que se llama ID. Entonces yo aquí hago un request. Punto post punto get y traigo el ID y este también tengo que validar que venga, o sea, de por sí ya viene porque no hay opción de no seleccionar ninguno, pero de todas maneras tengo que agregar el validador y que me redireccione al listado del sitio. Entonces con esto ya estaríamos listos con el método actualizar. Tenemos el listar, el agregar y el actualizar. Vamos a corroborar el formulario. Está en. Este es el agregar. Ya no necesito el agregar. El index master tampoco lo necesito. El listar tampoco, ya está listo. Estamos trabajando en actualizar. Nuestro formulario actualizar ya está listo. Y nos quedaría después solo el eliminar. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos a comprobarlo. Vamos a listar. Vamos a editar el número de teléfono de Víctor Venegas. No, vamos a crear un nuevo. Se va a llamar Francisco Espinosa con S. Correo f.espinosa arroba.cl y el número 1313. Fecha de nacimiento, le vamos a poner un 0909 del 1990, ya. Lo vamos a agregar. Y aquí me agregó el Francisco Espinosa con S. Pero me equivoqué. Me equivoqué porque era Francisco Espinosa con Z al final. De hecho, aquí sale en el correo de él que es con Z. Entonces tengo que arreglarlo. Y el número de teléfono no era el 123123, sino que era el 124124124. Así que ya me equivoqué en estos dos campos, voy a tener que modificarlo. Vamos a probar. Vamos a ir al formulario de actualizar. Vamos a ir al último ID que agregamos recién. Si se fijan, antes me salían dos, ahora que hay un nuevo registro me sale tres. Entonces corregimos los datos. Este tipo se llamaba Francisco y el apellido era Espinosa con Z. Espinosa. Vamos aquí a abrir el listado en una nueva pestaña. El número era 124124124. Pero en el número.
Y el correo sigue siendo fespinosa.cloud.cl. La fecha de nacimiento dijimos que nació el 09 del 09 del 1999. El botón dice agregar, pero estamos en actualizar. Como copié. Ya, si se fijan, aquí dice Espinosa con S y el 123.1.3. Vamos a actualizar el usuario y me devuelve al listado. Me corrigió el Espinosa y me cambió el número. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos nuestro. Mira, fecha de registro me puso en none. Fecha de registro, ¿por qué lo puso en none? Vamos a actualizar aquí. El fecha de registro no debería cambiar. Entonces, el fecha de registro o fecha de actualización podríamos dejarle. O podríamos traernos la fecha de registro. Vamos, no, vamos a poner la fecha de actualización. Vamos a cambiar a fecha de actualización. En este caso, vamos a irnos aquí a nuestro models. Debería estar el auto add. Ah, ya, pero lo agregamos en la vista. En la vista está el actualizar. F registro igual a aquí lo vamos a igualar fecha actual, pero como tengo como tengo datetime.now. Creo que era ese el registro. Vamos a probarlo. datetime.now. Vamos a actualizar a Francisco Espinosa. Francisco Espinosa. F.Espinosa. 124.124.904.909.90. Y me tiró un error en el punto now. Argument must be str. Y parse datetime. Ya, vamos a dejar eso pendiente. El fecha y hora. Porque no lo mire. O si no, busquemos en Google al tiro. Ah, y era con paréntesis al principio, al final. A ver. TheFoundNotTheTime.no. Pero en el default tengo el AutoNow Add. Y si cambio esto en el Models. Tendría que actualizar, hacer un migrate. Ya, aquí me dice. From Django import now. Y ahora debería funcionar esto. Reinicio, sí, reinicio. Vamos a probar. El listar está en none. El 3. No, me sigue dando problemas con el datetime. Ya, voy a dejar esto mientras en pausa. ¿Ya? Para seguir con el manual, o sea, con el tutorial. Y voy a hacer el eliminar, ¿ya? Después voy a resolver el error y voy a continuar el tutorial con el error ya resuelto.
Entonces, nos quedaría el eliminar. Y el eliminar, yo tengo que básicamente hacer lo mismo que hice con los demás, hacer un request y traerme el listado de usuarios. Lo primero que voy a hacer es traerme el listado de usuarios. Traerme el listado de usuarios para poder hacer un convox, para poder decir ya cuál quiero eliminar. Entonces lo paso como datos. Y en el eliminar, yo tengo que agregar lo chistoso también un form. Así que vamos a copiar todo el form, que en realidad necesitamos solo el primer campo donde sale el ID. Vamos a copiar esa parte del ID. Y también vamos a agregarle, vamos a copiar la última parte del botón. Y ya tenemos nuestro formulario listo. Ahí sí. Lo vamos a guardar. Y vamos a ver nuestro formulario eliminar. Aquí me va a preguntar por el usuario. En este caso no se está trayendo los usuarios. Vamos a ver el eliminar. Tenemos for u in usuarios. Ah, porque no guardé el documento. Ya, tengo que guardar ese de ahí. Se reinició el server. Ahora actualizo. Y ahora sí me trajo los botones. Entonces yo cuando pinche el botón, que en este caso todavía no los cambio, debería eliminar el usuario y volverme al listado, ¿ya? Entonces vamos a ver el listado, vamos a ver el método. En el eliminar tengo que cambiar acá el action. Este es eliminar. Eliminar. Ahí nuestro formulario debería funcionar sin problemas. Entonces, ahora en la vista, nosotros vamos a decirle, al igual que en los anteriores, si el método es post, si el request es post y else para los demás. Ahora, si es post, yo solamente compruebo que tenga un ID. Entonces, copio solamente el if del ID. Y si me trae un ID, yo le voy a asignar este valor a una variable ID a borrar, por ejemplo. Y va a ser el request.post.get y el valor ID que me traiga del formulario. Recuerden que el ID es el nombre del elemento. En este caso es un select que me va a dar un value por según la opción. Entonces el nombre es el ID. Entonces me estoy trayendo ese ID. Luego voy a crear un registro o tupla que podría ser, ¿ya? Para que se entienda lo que estoy haciendo, le voy a poner tupla. Y va a traerme desde usuarios punto objects de todas las tuplas del usuario. Voy a poner get. Y yo aquí le voy a dar el filtro, que en este caso sería como si fuera un SQL cuando yo le diga where. O sea, en este caso me va a hacer un select del tupla. El tupla va a ser un select. Va a decir select asterisco from usuarios where ID sea igual, la columna ID de la tabla sea igual al ID que quiero borrar. Y una vez que tenemos esta tupla, nosotros mandamos el registro y le decimos, ¿sabes qué? Mejor bórralo. Entonces, tupla punto delete. Y ahí como último paso, vamos a volver a redireccionar a nuestra lista de usuarios, con el ya el usuario eliminado. Vamos a guardar. Vamos a cambiar el botoncito, le vamos a poner aquí eliminar. Eliminar el FA, este era remove, creo. No,
FA delete. ¿Cuál era el icono para eliminar? Si había uno. FA. El refresh está, el trash. Ah. Trash debería ser basura y en botón primario lo vamos a cambiar a banner para que sea rojito. A ver, vamos a probar aquí. Actualizar. Eliminar usuario. Y en este caso voy a, del listado voy a eliminar a mi compadre Francisco. Vamos aquí. Y de usuario, eliminar usuario. Y efectivamente se eliminó. Lo que me queda ver es la fecha. La fecha no debería cambiar. Si no le doy un valor, debería mantener el que trae. Podría traerme la misma fecha. Bueno, por ahora tenemos este CRUD ya funcional completito. Yo voy a hacer unas pruebas con la fecha y continuamos con el tutorial en 2 segundos, porque esto lo dejo en pausa. A ver, no pasó mucho tiempo. Voy a probar, chicos, si es que yo primero me traigo el objeto, así como como en el eliminar. Me traigo el objeto, me traigo el campo, se lo asigno una variable local y después se la vuelvo a insertar para que mantenga el mismo dato. Entonces aquí en usuarios yo tendría que crear uno nuevo antes de grabar. User old, podría hacerme un usuarios también. Y user old, yo aquí tengo que filtrar. El user old, necesito que me traiga de los objects. Punto get. Tendría que traerme el campo fecha del ID. En este caso necesito traerme el usuario del que ID que voy a modificar. Sería ID igual a este de aquí. Al ID que voy a modificar. User ID le voy a poner. Y voy a traer el ID del usuario. Ya, ahí me traigo el user ID del usuario. Y yo aquí me traigo el objeto según la ID. Entonces tengo mi user old. Y en el actualizar me voy a traer el ID del usuario antiguo. En este caso, user.fregistro va a ser igual a user old.fregistro. Registro. Entonces, al momento de actualizar, me va a traer un usuario según la. Me va a crear un objeto user antiguo. Por la misma ID del usuario que voy a modificar, va a crear un nuevo usuario. Espérate, me faltó aquí crear un nuevo usuario. User-old va a ser igual a usuarios. Ahí sí. Creo un usuario, le doy solamente ese valor, el ID. Luego creo un nuevo que se va a hacer user. El que voy a actualizar, también del tipo usuario, le doy los valores y debería mantenerlos. Vamos a probar. Ya dice que el servidor funciona. Vamos a agregar un nuevo usuario. Alex hacen 2 gustos. Mi número. Me cargó 5699 4767 1869 27 02 1990. Ya lo vamos a agregar. Tengo la alerta en 2. Lo voy a actualizar.
Este sería el usuario número 3. Alex, hacen 3. Gustos. 18, 6, 9. 7, 0, 2, 1000, 90. Si todo sale bien, esto se debería mantener ahora esta vez. Y así, tal cual, se mantuvo. Se mantuvo en el mismo que se creó. Me trajo el ID. De hecho, voy a esperar a ver si cambia la hora. Bueno, mientras tanto lo actualizo de nuevo. Era el ID 3. Mientras cambia el minuto. Alex 2. Basen 2. Va a ser ahora. A.bustos.cloud.cl. Ahí cambió la hora. 9, 4, 7, 7, 18, 6, 9. Y día 27 del 02 de 1990. Ya. Ahora son las. Este fue creado y actualizado en el mismo minuto. Entonces ahora cambiamos de minuto. Vamos a ver si efectivamente me está insertando el dato antiguo. Le voy a modificar. Y me conservó el 32. Y ahí quedamos perfecticos. Ahí estaríamos listos. Con el CRUD completito, completito. Desde cero y mejor explicado que la vez anterior. Ahora solo quedaría arreglar los botones. Por ejemplo, este es agregar, el agregar usuario. Lo vamos a cambiar aquí. Ya todo esto ya está listo, así que vamos a cerrar todo. En el agregar, el formulario agregar, tiene un botón. Primary FEA User Plus. El eliminar ya lo cambiamos. Listar no tiene botón. El actualizar. Danger le vamos a poner. No warning. Este es amarillo. Y el user. Este era editar. FA refresh. FA refresh. Vamos a mirar. Agregar. Editar. Y eliminar. Y al actualizar le vamos a poner le vamos a poner ese mismo icono, el refresh, al index master. FA refresh. Le vamos a poner trash. El plus vamos a ponerle. Hay un plus solo, ¿no? Si hay un plus solo. Y un users. Vamos a actualizar. Home. Usuarios, listar, agregar, actualizar, eliminar. Sí, ahí estamos. Listar, agregar, actualizar y eliminar. Ya, con eso estamos, chicos. Con eso ya ustedes pueden hacer después lo mismo para cada elemento que tengan en su panel. Pueden crearlo de distintas formas. Así que eso sería todo por ahora. Me demoré un poco más que el video anterior. Traté de explicarlo mejor que el video anterior. Así que espero que les sirva para que lo puedan incorporar en sus proyectos. Eso, que estén bien, chicos. Cualquier cosita al WhatsApp. Ya como saben, ahí tienen mi número. Gracias a ellos. Antes de irme, este está duplicado, así que no me sirve. Voy a eliminar. Quedó eliminado por convivencia. Y ahí estamos, chicos. Con eso damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima entrega. Cuídense y estén bien. Chau, chau.